Hola mis amigas y mis amigos queridas y queridos de Corrock. ¿Cómo os va? Oigan, pues espero que muy bien, Pues miren, estamos aquí en Xalapa, Veracruz, en México. Hoy que es domingo 20 de febrero del 2022, 9:55 de la mañana, 17 grados de temperatura, una mañana fresca de invierno aquí en la bella Xalapa. Y bueno, pues con el gusto de estar con ustedes, como normalmente lo hago en nuestras transmisiones. Y pues fíjense que bien contento porque esta transmisión corresponde a la edición de Corrock del tercer sábado de febrero del 2022. Recuerden, nuestras transmisiones o nuestras ediciones, más bien dicho, son el primer y el tercer sábado de cada mes, excepto cuando se nos atraviesan vacaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa tiene más de especial esta transmisión? Bueno, pues que con ella arrancamos el octavo ciclo de Corrock. Les voy a mostrar la página de Facebook por si no la han visto. Ahí está, búsquenos en Facebook, Corrock. Y bueno, pues yo espero tener el gusto de que me sigan. ¿Cómo está integrada la edición? Ahí les va rápidamente para que después ustedes entren con toda la calma del mundo. Como siempre, arrancamos con un aperitivo musical y bueno, pues en esta ocasión acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad. Así es de que qué mejor que la rola Love de John Lennon, que aquí aparece con su Love, Yoko Ono, que recientemente cumplió años y la felicitamos ampliamente aquí en Corrock. Luego aquí viene pues la sección de fotografía, mi querida Leida Gatell, que termina su estancia, ¿verdad?, en esta paradisíaca Acapulco Guerrero, que bueno, pues lamentablemente está sumido en otros rollos. Después el gran Odiseo, el viajero incansable, inicia su serie Rostros del Mundo, pero ubicado en Tailandia y con esta bella foto tiernísima, ¿verdad?, de esta niña de las que llaman las mujeres jirafas. Después ustedes entran y la despliegan con toda la calma del mundo. Luego mi pintura, pues el profe Ness con este cuadro en la técnica stencil que también domina. Seguimos con pintura, el gran Pato Rascón, el genial, ¿verdad?, con este cuadro en arte digital que yo pongo que de alguna manera me evoca a las portadas de la banda Yes. Claro que Yes. Y luego música, bueno, pues el Fausto termina con nuestras participaciones aquí nuevamente con nosotros. Van y vienen, y esta rola que se llama La Versión de Mí está muy buena, escúchenla, ahí está el vínculo. Y luego pues el maestro Jesús Lepe nos obsequia el tercer concierto de gala del Festival Internacional de Piano que recientemente se dio en Papantla, Veracruz, en diciembre del año pasado. Y cierra pues la diva de Corrock, quién más ni menos, con su concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven. Disfrútenlo, Argentina Durán es una excelsa pianista que acaba de estar en Dubái dando un concierto esplendoroso. Luna Redondo, la vieron ustedes en Netflix, y si no, pues búsquenla. Y luego, ¿qué es la literatura rock? Psicoterapia de rock intensiva de mi querido amigo Daniel Suárez con La Perra, el Power Duo. Esa yo se las narro la semana próxima. ¿Y quién cierra? Pues mi columna Cirrus Minor, dedicada, ya lo vieron, a Esquivel. Yo les voy a comentar algunos aspectos de la columna para que después los invito a que entren con toda la calma del mundo. Bueno, pues fíjense que Esquivel fue un músico mexicano que se distinguió por sus aportaciones al mundo de la música.
Yo aquí haciendo algunas remembranzas de mi niñez, y bueno, pues esta columna va dedicada a mi mamá, que cumple 2 años de haber fallecido este próximo 23 de febrero. Pues yo recordaba y como que decía, ¿habrá sido o no habrá sido? Y pues le pregunté a mis hermanos, oigan, ¿ustedes se acuerdan que si mamá nos ponía discos de Esquivel? Y me dijeron que sí. Entonces, bueno, pues con mayor gusto me puse a escribir sobre Esquivel, porque pues casualmente en las efemérides que yo les pongo ahí en Ecos Rock, en el mes de enero, el 20 de enero, Juan García Esquivel, que es su nombre completo, pues celebró, se festejó en efemérides su nacimiento. Y fíjense que Juan García Esquivel nació en Tampico, Tamaulipas, el 20 de enero de 1918. Y pues lamentablemente falleció en Jiutepec, Morelos, el 3 de enero del 2002. Entonces pues, ya tiene un poco más de... A consecuencia de que en 1994 pues tuvo un accidente que le impidió caminar, y bueno, pues tuvo secuelas anímicas. Lo llevaron a este fallecimiento, lamentablemente. Fíjense que él, junto con sus papás, cuando tenía 10 años de edad, se fue a vivir a la Ciudad de México, Distrito Federal. Y desde pequeño, pues, se distinguió por sus inquietudes musicales, ¿verdad? Tan es así que él empieza a tocar el piano a la edad de 8 años. Hay quien dice que fue autodidacta, otros dicen que estudió piano, no está muy claro. En la historia que yo encontré, en las historias que yo busqué o que encontré, pero lo cierto es que él debuta en la radio en un programa de un cómico al que le decían el Panzón Panseco. Nosotros cuando éramos niños, ya tiene tiempo, pues le veíamos, ¿verdad?, al Panzón Panseco. Y bien, pues ahí debutó Esquivel. Él más adelante continuó estudiando, pero ya profesionalmente hablando, y lo hace en la carrera de Ingeniería Electrónica en la ESIME, que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Y esto, bueno, pues este conocimiento le permite que esas dotes musicales que él tenía lo posibilitan a buscar otros horizontes, de tal suerte que él es de los primeros músicos que comienzan a incorporar, digamos, exploraciones en sonidos nuevos, pero también incorpora algunos instrumentos que no eran de uso tan cotidiano en el resto de los músicos, no solamente de México, ¿verdad?, sino de muchas partes del mundo. Y bueno, pues él empieza a figurar, empieza a destacar, y no solamente lo hace en la radio, sino que trasciende a la televisión y al cine. Y ahí hay una película que se llama La locura del rock and roll, que es de 1956, en la cual toca una rola que se llama Vereda Tropical. Esta rola, pues, la escuchamos hace un momento, y ahí este cuate Esquivel pues comienza, ¿verdad?, a incorporarle nuevas cosas. Entre ellas, pues, se destaca por lo de los coros, ¿verdad? Si ustedes me leyeron y me vieron cuando hablamos de Ray Conniff en esta de It's Wonderful, recordarán que por ahí vimos varios de los aspectos, ¿verdad?, de este tipo de música que en un momento dado se le ha llamado de escucha fácil, pero que incorporan como una característica los coros con tarareos. Entonces Esquivel pone su granito de arena, y bueno, pues él en ese sentido
contribuye. Y en una entrevista que le hicieron a Esquivel en respecto a que si su música era de escucha fácil, fíjense lo que él respondió. Dice, le dicen música del espacio, pero cuando la escribí no pensaba hacer nada futurista. También le llamaban easy listening, fácil de escuchar, pero no creo que sea fácil de escribir. Entonces ahí Esquivel estaba dando la pauta, ¿verdad? Para decir, bueno, pues ustedes les dicen, escucha fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Bien, pues fíjense que la discografía de Esquivel va del año de 1956 a 1981. Y dentro de las cosas en las que destaca es que pues él cuando se va a Estados Unidos, toca en varios casinos de Las Vegas y entabla contacto con Frank Sinatra. Entonces se vuelve cuate de Frank Sinatra, llega a ganar 10 mil dólares a la semana, pero le cae, digamos, el chagüistle, como dijéramos en México. Y cuando Frank Sinatra tiene problemas por sus relaciones con los grupos de la mafia, pues de rebote le pega Esquivel y empieza una debacle de Esquivel. Tan es así que Esquivel regresa a México para que musicalizara al programa infantil que se llamaba Burbujas o Odisea Burbujas, que por cierto yo veía con mi hijo cuando él estaba pequeño. Bien, pues ya para ir cerrando, fíjense que un disco que a mí me gustó mucho de Esquivel y que estamos escuchando de música de fondo es el que se llama Other Worlds, Other Sounds. Y que bueno, pues en las rolas que toca, pues hay canciones que son muy famosas, algunas de ellas de mexicanos, como es el ejemplo de Granada, de Agustín Lara. Pero otras clásicas como Begin the Game, Night and Day, That Old Black Magic, nos evocan a estos momentos, ¿verdad? Gratos. Bien, ya para ir cerrando esta edición, les comento que la música de Esquivel ha sido considerada como precursor del Space Age Pop y también como el creador de la música Lunch. Término que surge porque cuando Esquivel y su orquesta sonaban, en medio del estruendoso ruido común de algún casino en Las Vegas, la gente se detenía a verlo en el lunch, o sea, en el salón, en el vestíbulo, y a escuchar lo que este cuate de lentes gruesos les ofrecía. Pero también lo que yo les decía líneas arriba, se le considera como un pionero de la electrónica en la música. Obviamente por sus conocimientos de ingeniero electrónico. Y ya me despido con esta parte que dice lo siguiente. Pero no solamente triunfó en la Unión Gama, ¿verdad? Tuvo grandes aportaciones musicales para grandes cantantes masculinos y femeninos mexicanos como Silvia Pinal, Pedro Vargas, Toña la Negra, María Luisa Landín o María Victoria, que han sido grandes exponentes de la música mexicana. Pues yo, queridos amigas y queridos amigos de Ecorrock, con esto me despido. Les voy a poner la página nuevamente. Me despido de ustedes, como siempre les digo. Nos vemos pronto. Chao. Sean felices.